Bienvenidos al nuevo programa desde Green. Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información. Último programa del mes de junio y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con el clip de la Federación Regional de Golf Marisierra, con un muy lindo bloque conociendo canchas y además hoy tenemos una gran victoria argentina con la consagración de Andrés Pigu Romero en Europa. Un programa con mucha información que comienza desde el Mar del Plata Golf Club. Auspicia este programa. Comenzamos en nuestro programa con la música de la banda marplatense de reggae Rondamón y con las imágenes del Mar del Plata Golf Club Playa Grande, donde el fin de semana 24 y 25 de junio se jugó un torneo a 36 hoyos Medal Play y resultó ganador en la categoría Scratch Gonzalo Ramaciotti. El campo de juego se encuentra en muy buenas condiciones. Estuvo allí practicando el joven jugador del club, Jesús Montenegro, quien, como verán en las imágenes, estaba practicando el pat con ejercicios que le dieron en la escuela de la Asociación Argentina de Golf. Tiene proyectado irse a jugar a Estados Unidos para una universidad de ese país y por eso es que está trabajando mucho en su preparación. En el programa de hoy tenemos una nota con el coach de la Federación Marisierra, Pablo Moyoni, quien nos muestra la escuela de golf gratuita en Camet. Y otra muy linda nota con Fabián Richetto, que hizo un hoyo en uno y enseguida nos va a contar cómo lo vivió. Pero tenemos ahora para presentar una gran victoria del golf argentino, porque el tucumano Andrés Romero consiguió su segunda victoria en el European Tour justo 10 años después de haber conseguido la primera. Lo hizo en Alemania en el torneo BMW. Y ahora vamos a compartir la cobertura de la transmisión internacional del torneo en los hoyos decisivos de la última ronda y la palabra del campeón. They're amazing. I never see so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it takes my breath away. And I never had such a feeling, such a feeling. Nos vamos hasta Múnich, Alemania, con Detri, el belga, 21 años, muy joven, a talento puro. Sanseverdi convertía con esto el 15º de la semana. Nos vamos con Pigu, 10 bajo el par. Sin tarjeta en el PGA Tour, sin tarjeta en la gira europea. No había pasado ningún corte clasificatorio en la temporada, pero Pigu Romero está de vuelta, señores. García, segundo tiro en este par 4. Arrancaba como líder el día de hoy junto a Richard Blunt, el inglés. Completamente dada para Verdi ser co-líder, el ganador de la chaqueta verde y también en Dubái esta temporada. Volvemos con Detri para Verdi en el 16. Tercero consecutivo. Y con esto se ponía arriba en soledad y el Pibu a 4 golpes. Romero mete otra vez. En el 9, seguimos con Andrés Romero, quien perdió su tarjeta del PGA Tour el año 2015. Jugó algunos eventos la temporada 2016 del Web.com Tour, pero no le fue suficiente. Era Blunt, segundo consecutivo, alcanza a Detri arriba. Volvemos con Andrés Romero, segundo tiro en este par 3, muy buen chip, dada para el par. Y empieza a meterse en la pelea por obtener la victoria. Y en el 13. Chance de Verdi nuevamente de Pigu. Adentro a uno de García y también del inglés, Richard Blunt. Chance de Verdi. Y en el 13 ya quedaba como único líder el español. Pero no, no le iba a ser fácil a Sergio García volver a triunfar para Verdi adentro en el 14, quinto del día.
y con esto no perdía pisada. Segundo tiro en este par 4. Ronda de 68 el primer día, 71, 67 durante la semana de Andrés Romero. Comenzaba esta ronda final en la cuarta posición, a tres golpes de los líderes Sergio García y Richard Blunt. Era Blunt para Verdi, se suma a Romero y García, y a otra, ahora al belga. Adentro, co-líder, pura emoción. En el 16 se empieza a poner buena la cosa, porque todos llegaban empatados a este hoyo. García para par, falla. En el 18, para Verdi. Atento, empieza a leer la caída, a ver cómo le tiene que pegar en ese green. Vamos a recordar lo que conseguí hace 10 años, el 2007, en el Deutsche Bank Players Championship en Alemania. Así cerraba su primer título en la gira europea Andrés Pigu Romero. Flamea la bandera argentina, al igual que este año 2017, donde Andrés Romero cerraba de esta manera, bastante parecida con Verdi, para lograr su segundo título después de 10 años y conseguir por 2 años más tarjeta de el viejo continente. Para Águila tenía que meter para ir a playoff. Falla y Pigu en el clubhouse se emociona, celebra con los suyos esta victoria. La verdad que jugué impresionante, como lo dije recién, no hice ningún bogey, 7 menos, justo para ganar por 1. La verdad que se siente raro, de hace mucho que no estoy en el lugar que estoy hoy, y venir al último hoyo con el segundo tiro en el green, sabiendo que puedo hacer 2 patas y puedo ganar el torneo, me llenó de nervios, las manos me temblaban, pero bueno, por suerte pude hacer 2 patas y hoy estoy disfrutando de este premio. Significa mucho, ¿no? Hoy tengo una categoría media reducida para jugar torneo en Estados Unidos. Acá no tenía categoría. Cuando llegué me dijeron si me quería ser miembro y dije no, la verdad que no, porque todavía quiero, tengo la esperanza de poder salvar la tarjeta en Estados Unidos. Y bueno, y hoy se me cambió todo. Ahora no sé qué voy a hacer. Seguramente voy a jugar mucho más torneos acá. Vení a practicar tus tiros de golf al driving de Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Aprovechá la promoción Tu Peso Vale, 1 peso por pelota, es decir, el balde de 25 pelotitas a 25 pesos, el de 50 a 50 pesos. Sectores para drive, hierros largos y tiros cortos. Realizá un fitting para adquirir los mejores palos para tu swing. Abierto a golfistas de todos los clubes. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Fotos Nino llegó al shopping. El mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiralas en el shopping. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a 2 cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la...
No. Toyota no. Plan de Ahorro. Sí, aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Registre su marca, Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas, nuestra eficiencia. Y más de 7.000 clientes, nuestra seriedad. Registre su marca, Lauritzen y Asociados. Contáctenos, su marca lo vale. Arrancamos este nuevo bloque desde el Miramar Links, donde continúan los torneos todos los fines de semana. Siempre resaltamos su estilo de link escocés único en el país. Habrá torneos también allí los días miércoles durante las vacaciones de invierno que ya se vienen. Tenemos para presentar ahora una nota con el coach de la Federación Regional de Golf, Mari Sierra, Pablo Moyoni, quien nos habló del programa Acercate al Golf de manera gratuita para personas que quieran conocer este deporte. Funciona en Parque Camet todos los días sábados de 10 a 15 horas y allí los profesores otorgan palos y pelotitas para que puedan comenzar a practicar este hermoso deporte. Si todavía no conociste el golf, no podés perderte esta gran oportunidad. Nuevamente nos encontramos con el coach de la Federación Mari Sierra, Pablo Moyoni, que está trabajando en este proyecto ya clásico, podemos decir, la Federación, porque ya tiene varios años y además sigue sumando gente, que es la Escuela de Golf aquí en Camet, para gente que todavía no conocía el golf y se pudo acercar y conocerlo. Sí, este proyecto ya pasó los 3 años y la verdad que seguimos teniendo la misma potencia o llegada como que empezamos, ¿no? Con bastante gente que se va acercando. A pesar del día, a veces no nos acompaña tanto el clima, pero un proyecto que sí que viene siendo vanguardia a nivel nacional y que sigue apostando y sigue empujando para que el golf vaya creciendo. Sí, lo importante que tiene esta escuela de iniciación es que es totalmente gratuita. Digo, para la gente que por ahí cree que el golf es un deporte un poco alejado de sus cualidades, sus posibilidades, acá puede venir y lo único que tiene que hacer es tener ganas de jugar, porque le dan palos, pelotitas, todo para que pueda jugar. Sí, eso es importante remarcarlo, que es totalmente gratuito. Somos 3 profesores, tenemos todos los materiales, pelotas, palos. Lo único que tienen que hacer es acercarse. Los días que estamos son los sábados. Tenemos 2 horarios para el que a veces se le complica un poco con el trabajo, a la mañana o a la tarde, que es a las 10 de la mañana o a las 13:30. Y también tenemos un horario de chicos 11:30. Así que nada más, se tienen que venir, acercar y disfrutar. Alguno que haya tenido la inquietud de saber cómo es este deporte, esta actividad, bueno, puede venir y acá va a probar totalmente gratuito. Bueno, importante que en estos 3 años que vos decías que está este proyecto, hay gente que arrancó acá y hoy ya está jugando en los clubes, porque han llevado gente a los clubes, incluso hay grupos que están haciendo torneos, es decir, que la gente se engancha y después ustedes dan la posibilidad para que puedan seguir jugando al golf. Sí, sí, hay grupos que, bueno, hay gente que ya sacó handicap, que como decías bien vos, está jugando los torneos de federación, y otra gente que se nuclea y va a jugar a distintas canchas o va a jugar a torneos particulares. Eso también es parte de ir ampliando lo que es el golf. No solo el socio, sino que lo apoyamos y que lo incentivamos, sino un montón de gente que conoció, aunque sea por única vez o a 2 o 3 veces el golf, ¿no? Bueno, esto también tiene un apoyo muy importante, que es el del sindicato, la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales, que apoya esto porque lo ve como un deporte saludable y quiere difundirlo también. Sí, en realidad con Pablo Cardoso como tesorero de la Mutual y Marcelo como presidente, la verdad nos dan un apoyo muy importante en lo que es este proyecto, en lo que es venir, mantener, estar al tanto del tema de la folletería y todo lo que es referido a este proyecto. Nos da bastante impulso, ellos lo apoyan por el lado de que es importante y es lógico para la salud, para que la gente venga y pase un buen momento y de paso haga un deporte saludable.
cierre de los Padres Golf Club el mes de julio comienza con un gran torneo, porque el domingo 2 de julio nuevamente se jugará una laguneada de 3 jugadores eligiendo la mejor pelota por hoyo, con salidas simultáneas a las 9:30 y almuerzo con entrega de premios al finalizar. Recordamos que allí funciona la escuela gratuita para principiantes destinada a todas las personas que deseen conocer el golf. Los horarios de la misma son sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana en el Club Serrano. Hay una tarifa especial también durante estos meses que consta de un green fee muy accesible para quienes quieran ir a jugar al Club Serrano en horario de 8 a 10 de la mañana los días de semana. El precio en ese horario es de 80 pesos para socios y 160 para visitas. En el próximo bloque tenemos un muy lindo bloque conociendo canchas y el clip de acantilados con nota a Fabián Richetto que hizo hoyo en uno. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a 2 cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos a Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Registre su marca, Lauritsen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas, nuestra eficiencia. Y más de 7.000 clientes, nuestra seriedad. Registre su marca, Lauritsen y Asociados. Contáctenos, su marca lo vale. En la región de Bahía, en Brasil, más precisamente en la isla de Comandatuba, se encuentra el Comandatuba Ocean Course, un magnífico campo de golf que aprovecha toda la belleza de la zona para darle el marco perfecto a 18 hoyos muy desafiantes. El primer atractivo que tiene es que para ir a jugarlo hay que ir en barco hacia el terreno donde se encuentra la cancha y luego atravesar caminando por un frondoso recorrido hasta llegar al tee del hoyo 1. El Comandatuba Ocean Course es un campo de 18 hoyos y es de par 72. Fue diseñado por el arquitecto norteamericano Dan Blankenship en el año 2003 y ha sido votado por la revista Golf Digest como el mejor campo de Brasil. Su diseñador buscó utilizar los canales y las lagunas que en la misma isla se formaban para construir hazards de agua.
En total son 12 lagos que obstaculizan el juego. La vegetación es la típica de lugares tropicales, con muchas palmeras en el recorrido que angostan los fairways y con plantas abundantes en los costados de cada hoyo. Y cuando no es la vegetación, lo que delimitan los fairways es el agua, tanto del mar como de los canales y las lagunas que allí se encuentran. Cualquier época es buena para visitar la isla de Comandatuba. El clima de la región es cálido y muy húmedo. La temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados, con una temperatura máxima promedio de 28 grados y una mínima promedio de 19 grados. Cada fairway y green se encuentra rodeado de arena blanca y un paisaje fascinante del golf. Este campo es apto para todo tipo de jugadores, da igual la clase de handicap que tengan. Tiene un lindo clubhouse, pro shop, driving range, chipping y putting green y un buen servicio de gastronomía. Los últimos 5 hoyos del trazado limitan con el mar, por lo tanto la última imagen que uno se lleva del campo de juego es la de un verdadero paraíso. Así descubrimos hoy el hermosísimo campo de golf del Comandatuba Ocean Course de Brasil en nuestro bloque Conociendo Canchas. Llegamos con nuestra recorrida al Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, donde se viene un fin de semana muy especial para arrancar el mes de julio, ya que el sábado 1 y domingo 2 de julio se jugará allí el torneo Paseo Andrei a 36 hoyos Medal Play con importantes premios en cada categoría. Hay una importante promoción para las visitas que quieran jugar en Acantilados. Los lunes y viernes podrán hacerlo abonando un green fee de 250 pesos. Y para los socios habrá 2 green fees gratis por mes para jugar la cancha sin participar de los torneos. La única condición es tener la cuota al día. Tenemos ahora una nota con nuestro amigo Fabián Richetto, que hizo hoyo en uno el pasado sábado 24 de junio y compartió con nosotros su emoción. Nos encontramos con Fabián Richetto, que está muy contento y orgulloso mostrando este diploma, que dice al que hizo hoyo en uno, un certificado para el recuerdo por hacer hoyo en uno. Bueno, acabas de hacer un hoyo en uno, ya te dieron el diploma. Fabián, felicitaciones primero, imagino la alegría que debes tener. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad muy contento. Es indescriptible porque uno piensa que jugando decís, bueno, sí, haces un resultado, tenés un buen score un día, pero que te venga un hoyo en uno. Corrieron a abrazarme los dos que estaban acompañándome, el Colo Natalio de Rosa y Gustavito Deep. Y bueno, muy felices ellos. Y me dice, está dentro, porque realmente no la vimos entrar. Pero bueno, muy, muy felices. Bueno, fue en el hoyo 16 de Cancha Palo, aquí de Club Mar del Plata Golf Los Acantilados. Me decía Gustavo recién que pasó, que fue un tirazo. Contanos qué palo jugaste y bueno, ¿cómo fue? La sensación fue de que fue un tirazo y que iba derecho a la bandera. Sí, sí, venía jugando muy parejo. Agarré el 7, había un poquito de viento a favor. Y la verdad que la impacté muy, muy bien, muy bien. Y bueno, Gustavo, que estaba en otro ángulo, vio que iba derecho al hoyo, pero realmente ninguno de los tres la vimos entrar. Así bien. Que... Bueno, o sea que en el momento, digamos, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero después sí, me imagino que habrá festejo, grito, ¿no? Alegría. El festejo fue en el green, realmente, sí. Bueno, yo me acuerdo que hace un par de meses me llegó un mensaje que era un chiste, que había dicho que vos hacías hoyo en uno. Era un chiste que cuando yo te mandé las felicitaciones me dijiste, no, me están haciendo una broma. Bueno, ahora vos sos el que los puede mandar una broma porque efectivamente sí, hiciste sí, el hoyo en uno. Espero que me crean esta vez, ¿no? Porque aquella vez un amigo dice, agarrá el cheque ese de hoyo en uno y sacate una foto que le mandamos a los del grupo que no habían podido viajar a Sierra de la Ventana por un torneo de, creo que era de la Federación o no, un torneo regional de Sierra de la Ventana.
Y bueno, me agarra y me dice, sacate una foto con el cheque del hoyo en uno. Y bueno, después no había como volver atrás, ¿no? Pero ahora certificamos que esta vez sí es cierto. Ahora sí, sí, ya el club me hizo entrega del diploma recién en la confitería, con un brindis, acompañándonos de un brindis como corresponde para estos casos. Y bueno, dejaremos para la semana el asado con el grupo de amigos. Bueno, nosotros siempre decimos que cuando uno hace un hoyo en uno, por ahí después es difícil mantener la concentración y terminar de jugar bien, pero vos después terminaste haciendo un escorazo, o sea, lo completaste con una vuelta de 67. La vuelta fue de 67, arranqué muy mal y después, bueno, hice dos birdies también hoy, faltaban dos hoyos para el final, hice par y con el bogey del último hoyo terminé haciendo la segunda vuelta de 37. Que nunca había bajado 40 yo, así que ese 37 fue muy otra alegría más para el día. ¿Cuánto estás jugando de handicap? 13. Bueno, es un buen handicap y además lo está demostrando porque siempre te vemos en los resultados, muchos también de torneos en Laguneada, digamos, forbol. Te gusta jugar todas las modalidades, pero el medal play es, digamos, el más justo y el que demuestra que estás jugando en muy buen nivel vos y lo demostrás con este resultado también. Sí, sí, me siento muy cómodo y bueno, le tengo que también agradecer mucho a Fernando Suárez, que me ayuda mucho, me guía, me corrige y por suerte se dan los resultados que te hacen volver al otro día, como decíamos en la última nota. Sí. Lo mejor que tiene el golf es que al otro día te dan ganas de volver, pase lo que pase. Bien, bueno, Fabián, felicitaciones. Como decimos, esta vez sí es cierto, porque digamos, sí. No es como la otra vez que no había llegado el mensaje, acá está. Así que bueno, disfrutarlo muchísimo porque es una de las cosas más lindas que le puede pasar a un golfista. Ahora vienen más festejos todavía durante la semana. Y bueno, esperemos que haya próximamente una nueva nota hablando de otro logro tuyo. Dale, dale. Te agradezco mucho a vos por haberte molestado hasta el club para certificar esto. Muchas gracias, Matías. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero recordarte en el cierre que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao. Auspició este programa.